¿Se acuerdan de cuando el presidente nos prometió que no iba a haber nepotismo en su sexenio? ¡Ja! Dijo Puebla. Porque fíjese usted que Morena designó a, pues, ¿qué? Como una decena de familiares de políticos para las diputaciones federales allá por Puebla. ¿Quiénes son? Cheque usted nomás. Entre los candidatos están los hijos del señor Ignacio Mier Velasco. Mier da la impresión que está metido en su familia, ¿eh? Mierda siempre da de qué hablar, pues. Sí, o sea, sí. Sí, pero Mier dando estas notas, o sea, no se me hace que esté. Porque Mier da y da y da. Así, y no recibe y mucho. No recibe, pero ajá. Ahora ya va a recibir puestos, mira. Sí, 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 o sea, porque Mier da la oportunidad a su hijo. Da regalos a su familia. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque Mier dota de oportunidades a la familia. Sí, sí. Mier dota de privilegios a todos. Exacto, y eso no se va. Ya. Bueno, por una bala, Gabriel. Sí. Pero bueno, los hijos de Ignacio Mier Velasco y del exgobernador Tony Galí Fayad. Mario Carrillo Cubillas. ¿Cubillas? Cubillas. No manches, de hecho. Adivina quién. Hijo, justo. Primo de Mario Delgado. Sí, no, bueno. La pura banda, la no, pura bandota. El Cubillas está bueno. Sí, sí, sí. O sea, y tiene cara de Cubillas. O sea, sí, sí, sí. Sí, el otro es más popper, pero este es. No. Primo de Mario, busca la reelección. Distrito de Atlixco. La viuda de Miguel Barbosa, Rosario Orozco Caballero, también es candidata. Pues es para honrar la memoria del caballero. Sí, pues sí, exacto. Y no son la misma. Ok, no. No. ¿Qué? No. ¿Qué? No, 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 no. ¿Sabes? No, 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 no. ¿Te acuerdas? No, 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 no. Es, no, no, no. En la película de. No, de no, no. Espérate. No, güey, no. Es viernes, ¿no? Lo voy a decir. No, pero no. Apenas van 20 minutos. Llévala al cielo por mí. De la película Intensamente. Uh-huh. El amigo imaginario. Ay, Dios. ¿Va? Sí. Morena se queda con 11 distritos, mientras el Partido Verde y el PT obtienen 3 y 2 distritos respectivamente. Sus candidatos incluyen desde líderes sindicales hasta activistas previamente críticos de la política tradicional y ahora... Pásele por acá, señor Hace candidato. Hace unas semanas estábamos hablando. ¿Es usted del partido de oposición, señor, por favor? No, oposición, ¿no? ¿De qué? ¿De ya qué no, me hablo? Escupo no. En la memoria. ¿Ahora dónde pertenece Ahora usted? Pertenezco a la transformación. Permítame, señor, regalarle un pin de nuestro partido, señor. ¡Ah, qué pin tan bonito me regaló usted! ¡Mierda, pines a todos sus seguidores! Yo he dado mucho pin y... y pum, puro pum. Ya. ¡No! 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 Es lo que provocas, es lo que... Ándale, síguele. Es que digo que no fuera a pedirles un video a tiempo y así. Okay. Hay no, un prompter. Ah, no le pida a uno que tengan el prompter prendido porque, ajá, no, pero a las puras guasas estos se pintan solos. Mira, ¿ves? Hijo, ve la cabina de Enrique operando, güey. Sí, sí, no, ya les vale. Ya les ponte a chambear. Ah, mira, ahí es excelente persona. Ya, ya dejan entrar a quien sea. O sea, ya uno ya, es una cantina. O sea, ya se nota que es bien y ya los jefes ya se fueron. Díganle aquí que saque el pompín que tiene allá abajo en... Algunos candidatos han sido señalados por acciones controvertidas, por decirlo menos. Sí. ¿Cómo? Ay, controvertidas, sí. Oye, pero la señora bonita te está diciendo en su casa, Chumel, ya sabemos de todo esto. ¿Por qué lo traes a colación? Porque ¿por qué vas a hablar? En la mañanera le preguntaron al licenciado, oiga, ¿vio lo que está? Mierda, ¿de qué hablar? Sí, y usted sí. No está diciendo nada. Y le preguntaron así de, ¿qué opina usted, señor presidente? Y luego, ah, es que son temas electorales, no puedo hablar. ¡Ay! Mira, ya está, por fin se acordó. Es un mago, es que hay mucho que aprender al licenciado. ¿Sabes cómo? O sea, habla de todo. Ajá. Habló de Xochitl, habló de cuando fue con el Papa, habló de la marcha. Sí, y luego le toca hablar así lo de. Es que no puedo hablar. Es que me amarran las manos. Estoy maniatado. Sí. No, me ponen un bozal. Los delines. Quisiera hablar. No ya. Me vayan a multar. Exacto. Pero se negó a hablar de este tema, afirmando que la política y el periodismo deben ejercerse con principios e ideales, subrayando la importancia de la honestidad. Vamos con el clip del licenciado hoy en la mañana. Tienen que atender estos asuntos. Los partidos son entidades de interés público. Así es, ¿no? Así lo establece la Constitución. Entonces, tienen que procurar que pues la vida pública se dé con transparencia y con
honestidad, sobre todo, que los que busquen los cargos tengan ideales, tengan principios, deseos de servir, no de servirse. Y ahí tiene que ir avanzando, se va avanzando. Ahora, estos 3 meses y medio van a estar así, muy de denuncia. A lo mejor soy yo o no le entendí nada. ¿Sí? Señor presidente, ¿qué opina de los que están pasando, que está sucediendo en Puebla en es este momento? Es que Puebla, qué chula para empezar. Qué chula. Y luego tienen candidatos, pero ¿candidato a qué? A muchas cosas, porque en la política somos, aquí no vamos a candidatear. Entonces tú no estás que en Puebla. ¿Cómo viene de sus candidatos? No, bien, entonces bueno, ¿y qué dice usted? Bueno, me voy a poner de candidato, hay más, esperemos que todo sea una contienda transparente, porque buscamos la transparencia. Bueno, transparencia, pero en el nepotismo, ¿no? Básicamente... Salió mejor Peña que Peña. Sí, o sea, ahora. No te domina ahora. Me encanta porque le está platicando el nepotismo y dice cualquier cosa menos lo que tiene que decir. Sí. Dice que los candidatos tengan ideales, tengan principios, que tengan familia, güey, lo que tiene que tener. que tengan primos, güey. Que tengan ahí un tío que ayúdenme, el tío Nachito, ándale, pues vamos. Permíteme, a ver. Permíteme, mira, yo ya voy de salida, pero mirando, sí, y el tema es de licenciado. Está bien, hombre. Ya, así le echo el prito a la vida. O sea, no mete más a la suegra, no al cuñado. No. Es que ese problema, Gabriel. No digan que no. ¿Sabes qué? Todo el mundo lo hace, hombre. Así. Porque se estaban quejando del PRI. No esperábamos que fueran mejores que otros. No. Exacto. Los esperábamos. O sea, sabíamos que iban a llegar. Nada más no nos estén diciendo. Fíjese, le voy a contar algo, señora Bonito. ¿Me permites un segundo? Por favor, Gabriel. Una vez, cierta exnovia de un compañero de trabajo me platicó. Es que ese güey es bien ojo alegre con las chavas. Ajá. ¿Y sabes qué? Eso no nos molesta a las mujeres. Lo que nos molesta es que nos quieran ver la cara, que piensen que somos tontas, que no nos damos cuenta o que vamos a perdonarles sus cosas. Y es lo mismo que nos está pasando ahorita. Sí. Me siento engañado. O sea, porque nos dijeron, no vamos a ser iguales. Y está bien, o sea, digo, no está bien. Claramente no está bien. Lo más es... Este vals ya no lo sabemos, hombre. Sí. Ya otros nos han tocado este vals. Esta cumbia ya está muy bailada, vato. ¿Sabes cómo? O sea, ¿qué pasa? Que hoy el hermano del gobernador está al frente de la Secretaría de Transportes. El tío del diputado ahí le dieron unas concesiones. Los notarios públicos. Sí. Todos son parientes. Yo tengo tíos que andaban en eso. O sea, yo tengo tíos notarios. Sí, dos notarios. Y les salen muy buenos negocios. Sí. Nomás llega el primo Gober allá a la. Y gasolineras y que no sé qué. O sea, para eso es. Y hace 15 días estaban burlando de los de la oposición, de que son los mismos de siempre. Pues son los hijos de los mismos de siempre. Entonces, no, estos son los mismos de siempre y vienen sus hijos. O sea. No, y está bien. Ya estamos acostumbrados. El hecho de que no se dejen de pronunciar los apellidos Madrazo. Sí, que no se dejen de pronunciar los... ¿Cómo se llaman los de Coahuila? Que son todos los Moreira. Moreira. No, o sea, hay apellidos que siempre van... De la Madrid. Hay veces que siempre van... Sí. O sea, nomás no finjan que no. Sí. Ahora, cuando le preguntan al licenciado, es muy gallo cuando anda en campaña, es muy gallo cuando anda de candidato, y ya nomás arriba del templete, ahí dice, no, yo no puedo hablar de esto porque luego me multan. Pero sí habló de la marcha. Sí. Pero sí habló de la marcha el domingo y dijo que la criticó por la marcha por la democracia, alegando que busca defender intereses corruptos, como la democracia, y no realmente. ¿Todavía acaba el video? A ver, échamelo. X González, papá. Porque ahora el jefe del bloque conservador es Claudio X González, hijo de los que están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia. ¿Cómo les va a importar la democracia si ellos eran los que promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales? Ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006. Es como el mundo al revés. Papá Claudio fue a decirle a Emilio Azcárraga, hay que acabar con Andrés Manuel, porque es un peligro para México.
El que le robó la elección fue Bartlett, licenciado. Ahí está enseguida de usted. O sea, me encanta porque, por un lado, está criticando el, no puede criticar el nepotismo, y por otro lado está criticando el nepotismo. Sí, sí, sí. No te engañan tus chorejas, fíjate. No, en una misma mañana. Es un genio. Es un genio. Vamos a